Rolling. Take two. What's DIY mean to you? DIY, do it yourself, means answer your own damn questions, live your own damn life. To me, it means nobody falls off the conveyor belt. It means you have to stand up and jump, and you have to embrace the falling of life. That's what it means. It means, I think, survival. It means you'll have a career. Do it yourself, DIY, hazlo tú mismo, no son más que términos que se refieren al mismo concepto, la independencia. Los procesos artísticos que se sitúan al margen de los circuitos de las grandes empresas de gestión de contenidos musicales son lo que llamamos independencia musical. El músico californiano Jacob Handsome, cantautor de la banda Mailman, es uno de los principales referentes del género musical alternativo indie independiente. Sus comienzos no fueron sencillos y mucho menos alentadores. Nos cuenta cómo empezó, sus primeros impulsos. The reason why I would consider myself DIY still is because I didn't have help from the studio. I didn't have somebody outside making this happen for me. I had to make it happen. I had to devote my time, my energy, my money, my resources into making this happen. Also, I have ultimate control on creativity. So what I say goes. If I say I want this, it goes. If I say I don't like this, it's out. And being able to be creative like that and have no limits is something that is very unique to being a DIY musician, as opposed to having somebody else controlling you and telling you what to do. I think motivation comes in many forms, but I think my motivation came from disappointment, and it came from people telling me no. I remember picking up my first real instrument that I was going to dedicate time to, which was the saxophone. I remember some kid at school telling me I sucked really bad at playing the saxophone. I'd only been playing for 2 months. I had no idea what I was doing. But what I needed in that period of time was encouragement. And because he beat me down, the next time I decided to pick up an instrument, which was the guitar, I said, you know what? I'm not doing this class of stuff anymore. I'm going to teach it myself because I don't want to have to deal with that disappointment again. And that's what really pushed me to learn the guitar, and I would say the piano as well, on my own. Kano Sunsai, de los principales referentes en el reggae hispanohablante con más de 15 años de experiencia en sus espaldas, ha trabajado con primerísimos artistas a nivel nacional e internacional, comprometiéndose como músico fiel a sus principios de libertad musical. Creo que obviamente el que sigue la música independiente o el que tira de su forma de hacer las cosas refleja más personalidad también, o tiene, lo que te decía antes, más espacio para poder expresarse, o más libertad, o más, menos condicionante realmente, ¿vale? Y bueno, esa es mi postura, mi punto de vista, y como lo he vivido yo estos años que llevo de música, estos 14 años, 15 años de carrera musical, pues siempre he hecho mi música de una manera muy independiente y luego he llevado mi producto, a ver si exponerlo, si alguien lo quiere o no lo quiere, pero yo he hecho mi movida y yo la he hecho a mi forma. Si te gusta esto, genial, esto es Kano. Si no te gusta esto, pues no pasa nada. O sea, es como, yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos de el pico o la pala. Tú puedes utilizar el pico y la pala para labrar la tierra, para utilizarlo de herramienta para construirte una casa o para matar a un tigre. Tú verás, es tu elección para qué utilizas tú las herramientas que tú tienes, los dotes que a ti se te han dado también. Una persona que no es independiente, que tiene más gente detrás, pues llegas a más sitios. Cuando eres solo, te cuesta más, pero también llegas tú a todos los sitios, ¿sabes? Entonces, bueno, es todo tiene sus... Creo que la independencia a la hora de crear, en la hora artística, creo que es lo más importante, ¿sabes? Es lo que más amplitud te da. Lo que comentábamos antes, o que yo... Hay que tirar las cosas, yo creo, como sin esperar nada a cambio, como el amor. O sea, hay que amar sin medida. Si luego vuelve, es genial, pero hay que tirarlo incondicionalmente, ¿no? Pues a mí, con mi música, en este aspecto, en el campo que a mí me concierne, va así, ¿sabes? Yo la lanzo como
cabeza, como dicen en Latinoamérica, bala loca. El DJ madrileño Mario Ibáñez, conocido por su éxito de Noche de Pasión, relata de manera tajante la relación entre artista y discográfica, sin filtro alguno, haciendo ver que la libertad no se ha de comprometer bajo ningún concepto. Un artista independiente principalmente tiene que tener ese amor por la música suficiente como para ser autodidacta en todos los aspectos, que también tenga la capacidad de producirse, de buscarse la vida a nivel, a lo mejor, manager, que no necesite un soporte económico, que tenga esa inquietud por buscárselo todo él. Si reciben un soporte económico y después de recibir ese soporte económico cambian directamente, cambian por completo su forma de cantar, su forma de escribir, su forma de expresar, eso para mí es venderse, eso para mí es un soporte económico en malas manos. Ni la discográfica es más que el artista, ni el artista es más que la discográfica. Al fin y al cabo, ¿para qué está eso? Es decir, ¿la discográfica para qué hace lo que hace? Para ganar dinero. Lo que hay que entender es que eso no es yo me aprovecho de ti o tú te aprovechas de mí. Eso es una relación. Una relación en la cual hay que saber convivir, hay que saber llegar a un acuerdo en la cual las dos partes estén siempre contentas y entonces esa relación tirará para adelante y el trabajo de los dos, o con el trabajo de los dos, se llegará a un nivel muy alto. Y por último, ¿qué consejos nos daríais para meternos en este mundo? Cuando vienen a por ti es porque tienes algo que dar. Entonces, sé muy listo y date valor sobre todo a ti mismo y a lo que tienes. No porque ya fuera de ti te reconozcan un Sony o un Universal o lo que quieras, te valores o te quites, sino que tú sepas lo que tú estás haciendo y que tú te pongas no tu precio, sino tu valor a lo que tú haces. Sueña. Sueña ya la realidad, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Si no lo haces tú, lo hará otro. Así que haz tu sueño realidad y no esperes a ayudar a alguien a cumplir el suyo. Vale, que no esperes a que te den valor de fuera o que no estés esperando a que... No, que creas tú mismo en tú lo que haces y que creas que lo tuyo es bueno. Y si lo haces con cariño, con amor, con respeto, con profesionalidad, con dedicación, con pasión, con vocación, y eso es puro. Eso es bueno. It is easier to stay where you're hurt.